Hola, mi nombre es Miss Leti y hoy les contaré sobre las intoxicaciones en las personas que trabajan en el campo por el uso de los agroquímicos. Para empezar, ¿sabes qué son las intoxicaciones? Bueno, pues es cuando se tiene contacto con una sustancia que es peligrosa, siempre y cuando no la utilices bien, como los agroquímicos, y trae algunos síntomas: dolor de cabeza, mareos, debilidad, ojos llorosos, vómito, etc. Ok, pequeños. Muchos se preguntarán, ¿qué son los agroquímicos? Son los que ayudan a evitar las plagas y ayudan a crecer a las plantas. Estos suelen ser utilizados por agricultores para detener una cosecha más rápida y sin plagas. Por si no lo saben, las plagas son animalitos que no ayudan a que las plantitas crezcan de una buena manera y suelen comerse sus hojas. ¿Por qué existen o se dan las intoxicaciones? Bueno, pues estas se dan por la entrada de sustancias tóxicas al organismo, ya sea por ingestión, inyección, inhalación o por estar en contacto con ella. Y esto suele pasar por no traer protección. A continuación, les mostraré una imagen del uniforme de protección que las personas que trabajan en el campo tendrían que utilizar para no ser intoxicadas. A continuación, les mostraré una imagen del uniforme de protección que las personas que trabajan en el campo tendrían que utilizar para no ser intoxicadas. Bueno, pequeños, me despido. Fue un placer darles a conocer sobre este tema. Muchas gracias por su atención. Bueno, pequeños, me despido. Fue un placer darles a conocer sobre este tema. Muchas gracias por su atención.